21 de diciembre es el estreno de Into the Blue, un cortometraje que junto a unos amigos he tenido la dicha de realizar y bueno, que tiene como temática principal una invasión extraterrestre. Comenzamos los preparativos en agosto y desde ese momento en la preproducción nos dimos cuenta que era bastante ambiciosa la idea. Hacer ciencia ficción es un poco muchas cosas. Para darle un poco más de, tú sabes, también queríamos incluir peleas, queríamos incluir buenos vestuarios, buen maquillaje. Y fue bastante, bastante complicado, pero al final lo logramos. Para hacerles corta la reseña de lo que es el cortometraje, es algo así como una invasión extraterrestre que está buscando la dominación del planeta a través de ciertos mecanismos que incluyen el posicionamiento de faros que emiten una luz azul y hacen que las personas entren en estado de coma y otras comiencen a actuar de forma extraña. Hay una rebelión que intentará oponerse a esto y desarmar todo el aparato de faros que ya se han armado en las ciudades, empezando por aquí, por Puerto Ordaz. Into the Blue ha sido un proyecto increíble, muy duro de realizar, pero que hoy por fin dará frutos, resultados, no sé, lo podremos ver en un local de la ciudad. Participo como guionista, además de también tener un papel entre los actores. Y es increíble todo lo que se trabaja, todo lo que se sufre, todo lo que se tiene que conseguir, sobre todo porque no es remunerado económicamente, sino que es por cariño. Sin embargo, bueno, finísimo, asumimos el reto y yo me siento súper orgulloso de pertenecer a este equipo. Creo que lo más rescatable de esto es que hay mucho talento tanto en producción como en arte y por supuesto en lo audiovisual, en las artes escénicas también. Hay mucho talento en Venezuela, hay mucho talento en nuestra ciudad y eso es algo que realmente se puede apreciar en un trabajo como este. Parecía The Weeknd, weón. Marico, ya casi vamos a salir. Está todo listo para el estreno. Estamos súper emocionados. Y no sé, es loquísimo. A ver. Nos están esperando en realidad, pero. Lo bueno se hace esperar. ¡Ah! El corto y todo fue un éxito, fue mucho trabajo, una locura, o sea, como que haciendo muchas cosas a última hora porque salían, pero no importa, al final todo vinieron muchos amigos, muchas personas desconocidas que querían ver Into the Blue y eso es finísimo porque uno siente que el esfuerzo vale la pena y que las personas están contribuyendo también con su presencia al arte, a la cultura. Audiovisual acá en Puerto Ordaz. Me siento súper contento de todo al final y dentro de poco vamos a estarlo montando también a YouTube para que todos los que no pudieron asistir al estreno
puedan verlo ahora sí. Entonces, finísimo, ¿no?